Si fuiste niño en los 90, probablemente te gastabas el cambio de las tortillas en las maquinitas. Y de entre la gran variedad de entretenimiento electrónico que ofrecían las arcadias en aquel entonces, hubo una que hizo leyenda, siendo uno de los juegos más influyentes de la historia. Así es, hay un antes y un después de Street Fighter. Y como era de esperarse, sus productos permearon a cine y televisión, más allá del pequeño mundo de los vagos de farmacia. Hola, mi nombre es Oscar, de Atomic KO, y estos son los 107 datos de Street Fighter que debes saber. Shoryuken. Número 1. La fecha inicial de lanzamiento de Street Fighter fue el 30 de agosto de 1987 como un juego de arcade. Número 2. Para inspiración y referencia, Capcom estudió juegos de pelea 1-1 como Karate Champ y GR Kung Fu de Konami, mientras creaban el primer Street Fighter. Número 3. Capcom creó Street Fighter con sus desarrolladores Takashi Nishiyama y Hiroshi Matsumoto. Número 4. Ambos dejaron Capcom unos años después del lanzamiento del juego y fueron a trabajar para SNK, donde crearon juegos que le hacía competencia a Street Fighter. Número 5. Más tarde, el par se fue a la compañía Dimps, en donde terminaron revisitando la franquicia y contribuyendo en Street Fighter 4. Número 6. La franquicia fue nombrada así por la película de artes marciales de 1974, Clash, Killer First. La versión americana fue titulada de Street Fighter. En la película aparecía Shinichi Sonny Chiba y fue la primera película en recibir un rating de X únicamente por la violencia. Número 7. En 1991, el staff de Capcom no tenía permitido usar sus verdaderos nombres en los créditos. El diseñador de juego Akira Nishitani trabajó bajo el nombre de Ning Ning. Su apodo aparecía en uno de los fondos de escenario en Street Fighter 2. Número 8. El juego original de arcade venía en dos diferentes modelos, uno con el diseño de 6 botones y otro que incluía dos almohadillas sensibles a la presión debajo de los botones para determinar la fuerza del ataque basado en qué tan fuerte golpeabas los botones. Número 9. En la escena de apertura para Street Fighter 2 se veía un hombre blanco golpeando a un hombre negro. Versiones más tarde, el juego los cambió para que fueran dos hombres blancos. Número 10. Street Fighter fue el primer juego en usar ataques especiales que ahora son estándares en el género como abajo, arriba, golpe. Número 11. En la primera versión, el combo para movimientos especiales como golpe dragón no estaban impresas en la cabina del arcade como lo estuvieron en Street Fighter 2. Número 12. Los combos fueron introducidos a Street Fighter 2 por accidente. Los jugadores estaban teniendo problemas para presionar los botones simultáneamente para realizar ataques especiales, así que los desarrolladores programaron inputs para los botones para ser considerados simultáneos si se presionaban solo una fracción de segundo después. El efecto secundario, los jugadores eran capaces de encadenar rápidamente un ataque a otro, creando así el primer combo. Número 13. Después del éxito inicial de Street Fighter, Capcom pidió una continuación, la cual llegó en la forma del juego Final Fight. Final Fight siguió para convertirse en su propia serie, pero Capcom quería una verdadera secuela. Número 14. La línea de Ryu en Street Fighter, "debes derrotar a Shen Long para tener una oportunidad contra mí", es una mala traducción de la frase "debes derrotar mi golpe de dragón para tener una oportunidad contra mí". Esto confundió a muchos jugadores porque Shen Long no existe en el juego y se convirtió en un chiste recurrente para Capcom. Número 15. En 1992, Electronic Gaming Monthly lanzó una guía de estrategia para desbloquear y pelear contra el personaje Shen Long, como una broma del Día de los Inocentes. Número 16. EGM hizo la misma broma una vez más en 1997 para Street Fighter 3. Número 17. En 1988, Street Fighter fue lanzado para PC y consolas bajo el nombre Fighting Street. Número 18. Finalmente, la verdadera secuela de Street Fighter fue lanzada como Street Fighter 2: The World Warrior en 1991. Número 19. Street Fighter 2 ha sido tan exitoso que sostiene el récord Guinness por el juego de peleas operado con monedas mejor vendido hasta 2014. Número 20. No fue hasta que llegó Street Fighter 2 que los jugadores podían elegir entre varios personajes. En el primer Street Fighter, el jugador 1 solo podía jugar con Ryu y el jugador 2 con Ken. ¡Qué basura! Número 21. Chun-Li fue el primer personaje femenino creado para la serie de Street Fighter, haciendo su primera aparición en Street Fighter 2: The World Warrior en 1991. Ella es a veces considerada la primera dama de los juegos de pelea. Número 22. Pese a su apariencia jovial, especialmente por su peinado, Chun-Li nació en 1968, teniendo 23 años para el momento que debutó en Street Fighter 2: The World Warrior. Se avergüenza al hablar de su edad. Número 23. Las calcetas de Chun-Li en su debut en Street Fighter 2 fueron rediseñadas 3 veces antes de finalizar. Estaban tan concentrados en el diseño que se les olvidó la fecha de entrega. Número 24. El boxeador en la versión japonesa de Street Fighter se llama M. Bison, pero en la versión estadounidense se llama Balrog. El nombre M. Bison era una parodia del boxeador Mike Tyson, pero Capcom decidió rotar los nombres de 3 personajes para las versiones internacionales del juego. En Japón, Vega es Balrog, M. Bison es Vega y Balrog es M. Bison. Número 25. El personaje de Street Fighter 2, Charlie Nash, fue originalmente llamado solo Nash. El nombre se cambió por Capcom en Estados Unidos porque no creían que Nash sonara como un nombre americano y no se veía como
como un soldado de Estados Unidos. Número 26. El luchador ruso Zangief originalmente se llamaba Vodka durante el desarrollo del juego. Número 27. El expresidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, hace un extraño cameo en el final de Zangief en Street Fighter 2. Celebran la victoria de Zangief con un baile cosaco. Número 28. Los pantalones del personaje DJ originalmente debían decir Mantis, pero la palabra no se veía bien en la otra pierna del pantalón cuando estaba en dirección opuesta. Los diseñadores cambiaron la palabra a Maximum para que la palabra se viera simétrica. Número 29. Originalmente, Akuma se llamaba Gouki. Scott Smith, quien estaba a cargo de nombrar a los personajes de Street Fighter 2 Turbo en Estados Unidos, pensó que había demasiados personajes con G en la serie, así que decidió cambiarlo. Él obtuvo la idea de una noticia vieja de Japón donde el gobierno le prohibía a la gente ponerle el nombre del diablo a sus hijos. Buscó una traducción de diablo en japonés y el nombre se quedó. Número 30. Los personajes Gouken y Akuma son hermanos, nada como una rivalidad entre hermanos. Número 31. Danki Biki fue creado para parodiar a los personajes Ryo Sakazaki y Robert García del juego de SNK The Art of Fighting, debido a que Capcom sentía que Ryo era una copia de Ryu y Ken. Número 32. El personaje debut de Super Street Fighter 2, T-Hawk, fue diseñado originalmente para parecer más un indio nativo americano, pero por quejas de Estados Unidos se hicieron cambios en el diseño para que nadie terminara ofendido. Número 33. El diseño del personaje Vega comenzó como un caballero inglés antes de que se definiera que era un peleador español. Número 34. El diseño de personajes original de Dalsim le dio 6 brazos y la cabeza de un elefante antes de que se simplificara a un hombre musculoso. Fuera de su anormal y diminuta cintura y torso, llevando aretes, brazaletes y un collar de cráneos. Número 35. A pesar de que la gente cita la película de 1976, Master of the Flying Guillotine, como la inspiración para Dalsim, en donde el personaje puede estirar sus brazos, Akira Nishitani dice que él no sabía acerca de la película y su inspiración para Dalsim vino del manga JoJo's Bizarre Adventure. Número 36. Los cráneos que Dalsim usa alrededor de su cuello pertenecen a niños de su aldea que murieron en una horrible plaga, y él los usa para recordarlos. Número 37. Sakura es la fan número uno de Ryu. Su trayecto para convertirse en discípulo de Ryu comenzó cuando lo vio pelear en el torneo mundial. Ella comenzó a pelear incluso copiando su estilo de pelea. Número 38. Adon, quien es un boxeador de Muay Thai, también se viste con el estilo tradicional del Muay Thai. Número 39. Fei Long está basado en el actor de artes marciales Bruce Lee. El skin de traje completo amarillo lo hace bastante obvio. Número 40. El último vicepresidente de marketing de Capcom en Estados Unidos, Bill Cravens, quien murió en 2007, hace un cameo en un escenario de Street Fighter 1, Graffiti Style. Número 41. Hay un glitch en Street Fighter 2 apodado Las Esposas de Guile. Usando la acción de lanzar de Guile, la animación de los personajes se atoraba y los oponentes quedarían encadenados por el resto de la partida. Número 42. Guile tenía dos glitches mayores que servían de ventaja para el jugador. Si un jugador utilizaba el movimiento de lanzamiento aéreo, el oponente mostraría daño sin importar en qué parte del campo de juego estuvieran. Número 43. Sin embargo, el glitch de Guile definitivo era que el jugador podía reiniciar la máquina de arcade completa con la combinación correcta de botones y movimientos de joystick. Número 44. Ken y Ryu son esencialmente el mismo peleador, pero un glitch en Street Fighter 2 le daba ventaja a Ken sobre Ryu y desbalanceaba al personaje. Los dos eran exactamente el mismo programa, pero los desarrolladores brevemente jugaron con la idea de darles un punto débil a ambos personajes. Finalmente, decidieron en contra de los puntos débiles, solo se olvidaron de removerlo del código de Ryu. Número 45. Hay un punto débil similar en Blanca también, que por error jamás se salió de Street Fighter 2. Cuando hace su ataque rodante, le hace un daño significante si un Hadouken lo golpea. Número 46. Para Street Fighter 2, más de la mitad del equipo de desarrollo estaba conformado por el departamento de arte. Había aproximadamente 20 artistas separados entre diseño de personajes, caras y fondos, trabajando bajo el mando de Akira Yasuda. Número 47. En Street Fighter 2, la compositora Yoko Shimomura basó la música de cada personaje en el diseño de escenario. Aunque ella hiciera canciones basadas en las especificaciones del personaje, ella también abrió su trabajo a la entrada del desarrollador y permitió que ellos eligieran su música. Número 48. Los fans han hecho notar que la canción tema de Ken en el juego se parece mucho a Mighty Wings, de Cheap Trick de la película Top Gun, mientras que la compositora del juego, Shimomura, admite que vio la película antes de componer el tema de Ken, ella niega que las similitudes fueran a propósito. Número 49. El éxito de Street Fighter 2 llevó a varios falsificadores a hacer copias del juego y venderlas. Los falsificadores estaban haciendo esto a un paso y un precio que Capcom no podía igualar. Así que, tras lanzar Street Fighter 2 Champion Edition, Capcom puso un anuncio en revistas de trueque advirtiendo acerca de las ventas y compras de versiones falsas. Y ahora un breve descanso.
Número 50. Capcom continuó Street Fighter 2 con Street Fighter 2 Champion Edition, la cual requirió que los dueños de arcades cambiaran a la nueva unidad. Los jugadores, nada sorprendidos con la nueva versión, comenzaron a hackear el juego para añadir mejoras. Número 51. Una compañía desconocida hackeó Street Fighter 2 Champion Edition y le llamó Street Fighter 2 Rainbow Edition. En ella, los jugadores pueden ejecutar movimientos especiales con personajes que usualmente no usan ese movimiento. Por ejemplo, Hadoukens. Incluso pueden usarlos múltiples veces en el aire. Número 52. James Goddard fue también la fuerza detrás de Street Fighter 2 Champion Edition y Street Fighter 2 Turbo Hyper Fighting, abogando por gameplay rápido y después de ver a la competencia jugando a mayor velocidad. También sugirió la habilidad de que dos jugadores usaran al mismo personaje y permitiendo que los jefes fuesen personajes jugables. Número 53. James Goddard diseñó al personaje DJ para Street Fighter 2, un kickboxer jamaiquino y artista bailarín de breakdance. DJ fue basado en el boxeador Billy Banks. Él era el único personaje creado por un diseñador americano en ese entonces. Número 54. Goddard también organizó el primer torneo patrocinado por Capcom Estados Unidos en 1991 en el Goldland, ubicado en Milpitas, California. Número 55. Goddard fue un jugador de arcade y un fan de Street Fighter cuando lo contrataron en Capcom. Inicialmente fue contratado para vender juegos a arcades y anotar reportes de ventas, pero su propia inversión en juegos alimentó su necesidad de envolverse más en desarrollo. Número 56. Street Fighter 2 para Super Nintendo se mantiene como uno de los juegos más vendidos de Capcom. Número 57. Street Fighter 2, en conjunto con Street Fighter 2 Champion Edition, es el tercer juego de arcade con más ventas en la historia. Número 58. En 1994, Capcom Entertainment lanzó una película de live action de Street Fighter protagonizada por Jean-Claude Van Damme y dirigida por Stephen De Souza. Número 59. La película le dio a muchos de los personajes un nombre o apellido que jamás volvió a las consolas. Por ejemplo, Guile se volvió William F. Guile. Sagat se convirtió en Victor Sagat, Ryu en Ryu Hoshi y Chun-Li en Chun-Li Sang. Número 60. En la película live action de 1994, Chun-Li es interpretada por la actriz Ming-Na Wen, quien más tarde haría la voz de Mulan en 1998. Número 61. El error de pronunciación más común en Estados Unidos era el nombre de Ryu en la película. Durante la filmación, el actor Damián Chapa, quien interpretaba a Ken, continuamente pronunciaba a Ryu como Ryu. A pesar de los esfuerzos de mantener la pronunciación correcta, el director eventualmente dejó la mala pronunciación. Número 62. El personaje Capitán Sawada no existía en la franquicia de Street Fighter antes de la película en 1994. Pese a que Iron Man ya había hecho pruebas como Ryu, Capcom quería que Kenya Sawada lo interpretara. Así que, como compromiso, Capcom y De Souza crearon al Capitán Sawada para que Kenya lo interpretara. Número 63. Debido a la falta de habilidades de inglés de Sawada, él fue el único que necesitó un doblaje al lanzar la película en Estados Unidos. Número 64. Como la popularidad de G.I. Joe estaba cayendo, Hasbro hizo un trato con Capcom para reutilizar la línea de juguetes como mercancía autorizada de Street Fighter, la película. Número 65. El trato de Hasbro con Capcom impactó a la producción de la película, con Hasbro dándole al equipo de producción notas de diseño en orden de confirmar elementos de la película para vender juguetes ya manufacturados. Número 66. Para la película y la caricatura se reescribió la historia de Blanca. Mientras que en el juego se establece que es una criatura misteriosa que viene del bosque, para la película y el show Blanca es en realidad Charlie de Street Fighter Alpha, y Bison experimentó con él para convertirlo en un monstruo. Número 67. La mayor parte de la película no incluía los movimientos característicos del juego, debido a cambios de producción que significativamente redujeron el tiempo de preparación para los dobles y además, los coordinadores no pensaban que los movimientos fueran lo suficientemente reales. El corte original de la escena de pelea entre Ryu y Vega no incluía ninguno de los movimientos característicos del juego, así que Capcom le dio a De Souza 3 días extra para rehacer las tomas de la escena en Vancouver. Número 68. La película originalmente se clasificó como para adultos, lo cual resultó en que Capcom pidiera a De Souza por un nuevo corte con menos violencia y sangre, para así lograr una clasificación de adolescentes y adultos. Esto resultó en perder más peleas al estilo del juego, ya que no había tiempo de agregar efectos especiales. Número 69. Después del lanzamiento de la película, Capcom creó un nuevo juego y le dio el inolvidable nombre de Street Fighter, la película, el juego. Esta versión presenta a los actores en la película como sus personajes del juego, en vez de los personajes tradicionales.
tradicionales. Número 70. Capcom trabajó con una compañía llamada Incredible Technologies para crear Street Fighter, la película, el juego, pero debido a problemas de comunicación, Incredible Technologies tuvo la impresión de que estaban desarrollando Street Fighter 3. Número 71. En 2007, Alan Nung subió muchas escenas de detrás de cámaras de Street Fighter, la película, el juego. Número 72. Hay un easter egg en Dead Rising 3 en donde obtienes un plano para el arma de golpe de dragón, la cual está hecha de guantes de boxeo y partes de motor de motocicleta. El arma te permite usar Shoryuken contra tus enemigos, los muertos y los vivos por igual. Número 73. Varios personajes de la serie Street Fighter Series, incluyendo a Ryu, Zangief, M. Bison, Chun-Li, etc., hacen cameos en la película del 2012 de Disney, Ralph el Demoledor. Número 74. Hay una escena en la película de Hong Kong de 1993, City Hunters, protagonizada por Jackie Chan, en donde el personaje de Chan es lanzado a un juego de Street Fighter, sufre de shock, alucinaciones e imagina que su oponente es Ken Masters. Él termina golpeándolo vestido como Chun-Li. Número 75. Ambos, Ryu y Ryu Maligno, hacen cameos en el juego de Capcom Asura's Wrath. Ryu pelea contra el protagonista Asura y se convierte en Ryu Maligno en el medio. Ryu pierde y vuelve a la normalidad después de ser golpeado por Asura de la Tierra a la Luna. Número 76. El personaje de Marvel, Deadpool, es un fan de Street Fighter, o al menos es familiar con él. En el cómic hace muchas referencias al mismo, como por ejemplo, la escena en donde le pregunta a una mujer si ha escuchado de Street Fighter y procede a interrumpirla ejecutando un Shoryuken en ella. Incluso cuenta con el movimiento en videojuegos como en Marvel vs. Capcom 3 y el propio Deadpool. Número 77. En el juego Muscle Bomber 2 hay un escenario en Moscú, Rusia, y Zangief puede ser visto entre la multitud. Número 78. La franquicia de Street Fighter mantiene el récord Guinness de serie de videojuegos de pelea más prolífica, por producir 127 juegos hasta el 2014, sin incluir compilaciones. Número 79. La banda Man Factory escribió y grabó su primera instalación de ópera rock basada en Street Fighter. Número 80. El primer Street Fighter es el único juego en la serie que tiene oponentes que le hablan a los jugadores después de las batallas. Número 81. Cada asesino del ejército de adolescentes de Shadaloo, las muñecas, excepto Kami, son nombradas por los meses del año, la mayoría en su idioma natal. Número 82. El fabricante de las figuras de la cultura pop, Kotobukiya, tiene una línea de Street Fighter Mishoujo que incluye a Chun-Li, Poison, Sakura, Kami y Yuri. Las figuras están basadas en ilustraciones por el artista Shunya Yamashita. Número 83. Hubo un show animado en Estados Unidos llamado Street Fighter, la serie animada, que estuvo al aire por dos temporadas de 13 capítulos de 1995 a 1997. Tratamos de no hablar de eso. Número 84. Street Fighter hizo un crossover con la serie de Capcom Darkstalkers en un juego de 1996 llamado Super Puzzle Fighter 2 Turbo, un juego que tiene luchadores combatiendo por medio de un juego de fichas. Número 85. Street Fighter Alpha Warrior's Dream incluía el primer crossover incluyendo personajes del juego Final Fight. Número 86. Capcom trató de salvar al decepcionante Street Fighter 3 con el lanzamiento de Street Fighter Alpha 3. Este juego juntó tantos personajes como pudo de Street Fighter 2 y la serie Alpha, sin usar a ninguno de Street Fighter 3. Número 87. En 2014, Capcom y Cryptozoic Entertainment lanzaron una versión de Street Fighter de cartas. El arte usado para las cartas viene de los juegos Super Street Fighter 2 HD Remix y Street Fighter 4. Número 88. En 1996, Capcom tuvo su primer verdadero crossover creando X-Men vs. Street Fighter. Número 89. Tenemos Street Fighter X Tekken, el crossover con gráficas de Street Fighter, pero no olvidemos Tekken X Street Fighter, el crossover con gráficas de Tekken, mientras que Tatsuhiro Harada de Bandai Namco no sabe cuándo será lanzado. Nos asegura que este proyecto no ha sido olvidado y quiere que sea una sorpresa. Incluso el nombre del proyecto puede cambiar. Número 90. El juego Tekken 7 Fatal Retribution tiene a Akuma como un nuevo contrincante. Número 91. Capcom continuó capitalizando en el crossover de Marvel Super Heroes vs. Street Fighter. Número 92. El personaje de Street Fighter, Chun-Li, tuvo su propia película de live action film en 2009, llamada Street Fighter, la leyenda de Chun-Li. El padre de Chun-Li es secuestrado por Bison y ella emprende un viaje exigiendo justicia. Número 93. El director, Andrzej Barkowiak, estaba
más familiarizado con las adaptaciones de videojuegos, ya que previamente dirigió la adaptación del videojuego Doom, número 94. A Jean-Claude Van Damme le ofrecieron protagonizar la secuela junto con Dolph Lundgren, pero lo rechazó porque quería seguir con otros proyectos. Número 95. Robin Shaw, quien interpreta a Jen en La Leyenda de Chun-Li, también aparece como Liu Kang en ambas películas de Mortal Kombat y apareció en DOA, Dead or Alive. Número 96. En los créditos de La Leyenda de Chun-Li se enlistan los nombres alternos tanto japoneses como de Estados Unidos de los jefes Vega, Bison y Balrog. Número 97. En orden de conmemorar el lanzamiento en Blu-ray y DVD de La Leyenda de Chun-Li, Capcom hizo una fiesta en Shadaloo Lounge en Los Ángeles, la cual incluía una exhibición de Street Fighter 4. Número 98. Joey Ansah creó el corto de live action Street Fighter Legacy en 2010 y lo subió a YouTube como prueba de concepto de video para Capcom. Ansah triunfó atrayendo la atención de Capcom y su aprobación para seguir creando contenido de Street Fighter. Número 99. Ansah trató de conseguir el apoyo de Capcom y los fans para crear una campaña de Kickstarter para fondear Street Fighter Assassin's Fist. La campaña se quedó corta, pero la serie de 12 episodios fue hecha en conjunto con Machinima Studios y Capcom. Número 100. Machinima se unió con Capcom para hacer una nueva serie, Street Fighter Resurrection. Número 101. El sitio web www.streetfighter25.com se estableció en promoción del 25 aniversario de Street Fighter. El sitio contiene un apartado llamado Matchmaker, que te permite buscar jugadores de Street Fighter en tu área y hacerte visible para los jugadores cercanos. Número 102. Cuando Capcom cumplió 30, la compañía organizó eventos promocionales alrededor de Japón, como la exhibición de arte en el sótano de la tienda Tsutaya en Osaka. Incluía arte conceptual de varios juegos de Capcom, incluyendo bocetos de personajes de Street Fighter. Número 103. Capcom Pro Tour es una liga competitiva para videojuegos de pelea. Alberga más de una docena de eventos arriba de muchos torneos independientes a lo largo del año. Número 104. Los jugadores pasan por un torneo de circuito que duran un año para reclamar uno de 32 lugares para competir en la Copa Capcom. 16 jugadores califican directamente al ganar torneos Premier, 15 de acumular puntos en tablas de clasificación y un lugar automáticamente reservado para el ganador del año anterior. Número 105. Todos los eventos del Capcom Pro Tour son transmitidos en vivo por el canal CapcomFighterTwitch.tv. Número 106. Daigo Umehara, segundo lugar de la Copa Capcom del 2015, donó sus ganancias de $60,000 para becas de Evo en New York University. Esta beca está destinada a ayudar a miembros de la comunidad a lograr estudios profesionales en desarrollo de videojuegos. Número 107. En 1995, Capcom registró dos juegos basados en cómics de Marvel: X-Men, Children of the Atom y Marvel Super Heroes. Muchas gracias por ver este video. ¿Qué personaje es tu favorito? ¿Sobre qué otro juego te gustaría que habláramos? Déjanoslo en los comentarios. No olvides suscribirte y darle click a la campanita. Nos vemos el próximo jueves con más datos de Atomic KO.